¡Bienvenidos al canal de Nancy! ¡Jo! Todas las Nancy están de vacaciones y no paran de mandarnos fotos y fotos de su viaje. ¡Mira qué guay! Me pregunto qué historia habrá detrás de estas fotos. Si vosotras también queréis descubrir cómo se lo están pasando todas las Nancy en vacaciones, no perdáis este vídeo. Lo titularemos Las Supervacaciones de Nancy. ¡Hola, corazones! Bienvenidas a las Supervacaciones de Nancy. Soy Patsy y en los próximos minutos te acompañaré en un viaje por todo el mundo con nuestra amiga preferida. Si tú también quieres conocer las aventuras de Nancy durante el verano, este es tu programa. ¡Comenzamos! La semana pasada dejábamos a Carla en el avión rumbo a Nueva York para participar en la gran competición de skate. Conectamos en directo con la Gran Manzana para ver el transcurso de este acontecimiento. ¡Hola, Patsy! Está conmigo Carla, a punto de comenzar la competición. Carla, ¿estás nerviosa? La verdad es que no, tía, porque he entrenado muchísimo. Estoy preparada. Llegar hasta aquí es un sueño, tía. ¡Mucha suerte, Carla! Volveremos a conectar en directo cuando empiece la competición de skate. Vamos a contaros ahora unas vacaciones que terminaron con un final sorprendente. La historia de una Nancy que iba de crucero y acabó convirtiéndose en una pirata. Sus vacaciones comenzaron con total normalidad. Adriana era una chica normal, que se iba de crucero. De repente, su barco se cruzó con algo que cambiaría su destino. Adriana fue secuestrada, pero le gustó mucho la vida pirata. ¡Tan, tan, tan! Se convirtió en... Desde entonces, pasó del crucero y lleva todo el verano de barco en barco al abordaje. Me comunican que podemos volver a Nueva York para ver en directo la final de skate con Carla. Vemos a Carla en la recta final de su actuación. Ahora va a dar el gran salto. ¡Excelente salto! Si le dan 10 puntos, ganará esta competición. Y efectivamente, ¡ha ganado! ¡Enhorabuena, Carla! ¿Estás contenta? Quiero compartir este premio con mis papis, mi superentrenadora y todas mis amiguitas Nancy's que me están viendo ahora. ¡Ay, qué fuerte! Y sobre todo para mí, claro. Enhorabuena, Carla, por este premio. Las Nancy's triunfan en el deporte y también en la ciencia. Conozcamos la historia de la doctora Ángela, que este verano está disfrutando de una beca en el Polo Norte. Llegó al Polo Norte con 40 grados, pero bajo cero. No como en España. Sus investigaciones están centradas en una vacuna para eliminar varias enfermedades, como la tos, el dolor de tripa y los mocos, dolencias que suelen ser comunes entre las Nancy's. Las últimas noticias es que está muy cerca de conseguirlo, pero también hay momentos para los juegos en el Polo Norte con su mascota, que no podía ser otra cosa que un husky. Esperamos que la doctora Ángela encuentre pronto el remedio para la tos, el dolor de tripa y los mocos. Todas las Nancy's se lo agradeceremos. Para terminar, tenemos en el plató a la conocidísima actriz Penélope Plouffe, que ha venido de Hollywood para rodar su próxima película en España. Cuéntanos, Penélope, ¿de qué va esta película? Pues no puedo adelantaros mucho, pero es una comedia muy divertida que estoy segura que le gustará a todas las Nancy's. Cambiando de tema, ¿habrá boda este verano? Pues, perdona, Pachi, pero sabes que no me gusta hablar de mi vida privada. Solo tengo que decir que estoy muy enamoradísima de mi novio. Y que si me lo pide, me caso. Y si no, se lo pido yo. Que para el caso es lo mismo. Pues enhorabuena, Penélope Plouffe, por la película y por tu futura boda. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, corazones. Si es así, dadle un me gusta y nos veremos pronto en tu programa, Las Supervacaciones de Nancy, del canal de Nancy. Bueno, amigas, si os ha gustado este vídeo que hemos compartido con vosotras, dadle a me gusta y suscribiros al canal de Nancy. ¡Hasta luego, corazones!